fue un apóstol. Y no de los que se alzan en medio de la prosperidad y de las garantías, sino apóstol de las tremendas crisis. Anduvo los caminos de la patria enfrentando poderosos intereses nacionales y foráneos y tratando de torcer el destino de los que siempre fueron objeto de su preocupación, los desposeídos, los marginados. Pisó la verde campiña convertida en cadalso. Y en un día de verano, ardiente como su alma, sobre el cual la noche comenzaba a echar su velo de tinieblas, se dejó matar con la dulzura de un niño. Él, que había tenido dentro del pecho todos los volcanes de la pasión, supo vivir como los héroes y morir como los mártires. Ya conocía su suerte cuando dijo: no hay remedio. Mis enemigos van a sacrificarme. Estos ciegos bárbaros piden a gritos mi sangre y ella correrá muy pronto. Pero no siento tanto mi muerte como el descrédito y los males que amenazan a nuestra amada patria. Sé que la ley es la protectora de los desvalidos cuando se los oprime, porque el mayor de los abusos es el del poder. Sé que cuando son atropelladas las leyes con impunidad y trastornadas las formas legales por capricho, no hay Estado, no hay libertad, no hay patria, porque nada queda donde no hay gobierno. Si yo supiera que el borrón con que van mis asesinos a manchar la historia habría de caer solamente sobre su execrable conducta, al menos este consuelo me haría descansar en el sepulcro. Querida Angelita, en este momento me informan que dentro de una hora debo morir. Ignoro por qué. No se me ha explicado el delito, ni qué ley me juzgará, ni qué autoridad me condena. Solo puedo decirte que ni siquiera un desertor, a un bandido se le condena sin oírle y sin permitirle su defensa. He pedido al general Lavalle me reciba, y una y otra vez se ha negado. ¿Dónde estamos? ¿Quién ha dado esta facultad a un general sublevado? De todos modos, perdona a mis enemigos, y suplico a mis amigos que no den paso alguno en mi desagravio. Que cese por mi parte todo preparativo y que mi muerte no sea causa de derramamiento de sangre. Día luminoso será cuando después de los tiempos transcurridos se cumpla la historia de la patria. Cuando llegue la aventura de un sol o una lluvia que nos ayude a salvar la palidez de nuestra alma tan enferma como estos días del país. Mi vida, mándame a hacer funerales y que sean sin lujo. Educa a nuestras hijas en el amor a la patria y sé feliz, como no lo has podido ser en compañía de este desgraciado.
querido general. La prisión del señor Dorreo es una circunstancia desagradable, lo reconozco. Ella lo pone a usted en un conflicto difícil. Cualquiera sea el partido que usted tome, lo deja en una posición delicada. No quiero ocultárselo. La disimulación, además de ser injuriosa, sería perfectamente inútil al objeto que me propongo. Hablo del fusilamiento de Dorreo. Hemos estado de acuerdo en ello antes de ahora. Ha llegado el momento de ejecutarla. Y usted va a hacerse responsable de la sangre del hombre. Ahora bien, general, prescindamos del corazón en este caso. Un hombre valiente no es vengativo ni cruel. Yo estoy seguro que usted no es ni lo primero ni lo último. Creo que es un hombre de genio y no puedo figurármelo sin la firmeza necesaria para prescindir de los sentimientos y considerar, obrando en política, los actos de cualquier naturaleza que sean como medios que conducen o desvían de un fin. Este país se fatiga hace 18 años en revoluciones, sin que una sola produzca un escarmiento. En tal caso, la ley es que una revolución es un juego de azar en el que se gana hasta la vida de los vencidos, cuando se cree necesario disponer de ella. Haciendo la aplicación de este principio, la cuestión parece de fácil resolución. Si usted, general, la aborda así, a sangre fría, la decide, no pierde la ocasión de cortar la primera cabeza a la hidra. Me tomo la libertad de prevenirle que es conveniente recoja usted un acta del consejo verbal que debe haber precedido al fusilamiento. Un instrumento de esta clase, redactado con destreza, será un documento histórico muy importante para su vida póstuma. Que lo firmen todos los jefes y que aparezca usted firmándolo. Debe fundarse en la rebelión de Dorrego con fuerza armada contra su autoridad, en el empleo de los salvajes para ese atentado y en sus depredaciones económicas. Fragué el acta de un consejo de guerra para disimular el fusilamiento, porque si es necesario envolver la impostura con los pasaportes de la verdad, se embrolla. Y si es necesario mentir a la posteridad, se miente y se engaña a los vivos y a los muertos.